Guerrero ha escalado cinco posiciones en la Tabla Nacional de Ciencia y Tecnología, se aleja así del último lugar. De acuerdo al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, la entidad tiene una gran posibilidad de llegar a ocupar el lugar número 16 en dos años. Anteriormente, el Estado se ubicaba en el lugar 32 en relación a la ciencia y la tecnología, hoy ocupa el lugar número 27 a nivel nacional. El director del Instituto Tecnológico de Acapulco, Elio Diofre Vázquez, adelantó que el próximo 10 de octubre será inaugurado el Centro de Investigación en el Puerto, lo cual dijo impulsa la ciencia y la tecnología en la entidad suriana. Señaló que se requiere mayor inversión en ciencia y tecnología por parte de las autoridades de gobierno, apoyo de instituciones educativas y el interés de la sociedad en general para fortalecer el sistema regional de innovación. Nos tenemos que sumar y no es que queramos, sino que de por sí es nuestro deber estar trabajando sobre ciencia y tecnología. El tecnológico de Acapulco es una institución federal que ha participado siempre en el desarrollo tecnológico. Nosotros, nuestras carreras son ingenieriles y entonces por lo tanto es nuestro que hacer como deber. Sin embargo, sí requerimos sumar esfuerzos entre las autoridades federales y las autoridades estatales para que estos centros de investigación tengan trabajando ahí los verdaderos investigadores que se preocupen por el estado de Guerrero. En los últimos tres años en el estado se ha incrementado el número de investigadores de 420 a 455 en diferentes áreas. En el Instituto Tecnológico de Acapulco se desarrollan líneas de investigación y proyectos. También se promueven encuentros y congresos. En entrevista Jofre Vázquez informó que del 10 al 12 de octubre se llevará a cabo el Segundo Congreso Internacional de Innovación, Tecnología y Sustentabilidad con una visión multidisciplinaria en el Foro Mundo Imperial. Una de las funciones principales del Tecnológico Nacional de México es fomentar y fortalecer los eventos académicos y el Tecnológico de Acapulco no es la excepción. Vamos a hacer nuestra segunda edición 2018 del Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Sustentabilidad, eh, conocida como una visión multidisciplinaria. Se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre eh, con un total de 43 conferencias en algunas de, de tinta internacional. El segundo Congreso Internacional de Innovación, Tecnología y Sustentabilidad contará con 43 conferencias magistrales, nacionales e internacionales, así como talleres en computación en sistemas, en electromecánica, entre otras especialidades. Uno de los ponentes será el director general del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos Bulmaro Fuentes Lemus, quien compartirá una conferencia sobre liderazgo. También una de las conferencias será impartida por el gerente de noticieros Televisa Acapulco y conductor del noticiero en su edición nocturna, Manuel Zamudio Castañeda. El licenciado Manuel Zamudio, eh, que es el gerente de Noticieros Televisa, nos va a compartir una conferencia. Él también es presidente del Consejo de Vinculación de este Instituto Tecnológico y creo que nos va a caer muy bien una conferencia de una persona que tiene este cargo, que es presidente de nuestro Consejo de Vinculación, pero además es egresado del Instituto Tecnológico de Acapulco. Todos los interesados podrán asistir. Jóvenes maestros investigadores de toda la República Mexicana. El objetivo es acercar a los jóvenes a la ciencia. ¿Es una prioridad para nuestra entidad de impulsar la ciencia y la tecnología para así dejar de ser los últimos en las listas? Sin lugar a dudas, hace falta más divulgación y penetración de lo que son la ciencia, la tecnología y la innovación y lo que estos tres elementos pueden hacer por la sociedad. No es fácil hablar de ciencia y tecnología, si bien es cierto los jóvenes aportan la parte creativa, la parte de innovación, también hay que hacerlo formal. Y para hacerlo formal debe venir de una, de una forma perfectamente bien diseñada y dirigida. Se tienen que formar cuerpos académicos primero, y eso lo hacen las academias. Los hacen las instituciones. Bueno, estamos tratando de que sea el 100%, en, en, estamos duplicando el número de participantes. Eh, nuestra meta a alcanzar es 2.000 do, participantes, donde prácticamente cubrimos las expectativas que tenemos planeadas. Noticieros Televisa, Olivia, Arredondo.